Okay, good morning again. Here is the date. Let's continue. We have here the date, so you have to copy the date. So let's continue with today's class. Remember, last class we were talking about food. Estábamos hablando de comida. Ustedes hicieron su breakfast, lunch, and dinner. Desayuno, almuerzo y cena. So today we are going to practice some sentences, algunas frases, ¿sí? Con lo que ya hicieron anteriormente, ¿sí? Entonces tenemos para hoy repaso. Si quieres solo escriba repaso, solo esto, review, ¿sí? Seguimos con comida. ¿Cuál fue lo primero que hicimos? Breakfast, ¿sí? ¿Qué tenemos para breakfast? Para nuestro desayuno. Por ejemplo, for breakfast I have, ¿sí? Si yo quiero explicar qué es lo que yo tengo en mi desayuno, qué es lo que voy a comer. For breakfast I have eggs. ¿Qué ven aquí en la imagen? Coffee. ¿Qué más tengo yo aquí? Bread. Tengo panito. Yes? So now, please, let's copy this example. Then we are going to present our breakfast. ¿Sí? Recuérdense que ustedes hicieron su dibujito también. ¿Sí? Okay. Just for you to know. ¿Se recuerdan la semana pasada, como ya les había dicho? Hicieron tres dibujitos. You have breakfast, lunch, and you have the dinner. So now you have to presentar here in class, what do you have for breakfast? What do you have for lunch? And what do you have for dinner? ¿Qué van a comer en el almuerzo? En el desayuno, perdón, almuerzo y cena. Entonces, yo les haré la pregunta. What do you have, por ejemplo, Jorgito, what do you have for dinner? ¿Qué tienes para la cena? Entonces, él me va a decir, I have pizza. I have milk, tal vez leche, I don't know. So you have to present this. So let's start with today's exercise.